¿Ahora en la mañana aquí? En la mañana a trabajar. Es que ah. No, mucho andado con dolor de cabeza y sentía un gran quítate vapor. La ¡ay, con razón nos parecimos! ¡Con razón nos parecimos! Porque la tuve vamos a pasar con no, pero yo sí vine a trabajar. No, yo no vine a trabajar. No, y así no. Estaba pues. Sí. Tu mamá estaba enferma. No creo que era por eso, pero... Tu mamá también estaba enferma. Sí. Mi abuela estaba enferma. No, pero ya aprendí ya. Así que me estoy haciendo trabajadora, ¿ok? ¡Ah, no, no! Ya me acordé, camarón. No me conviene porque a él lo agarran de pila por ser trabajador. Ahora me entiende, ¿no? Porque no quiero ser trabajadora. Muchos se van a agarrar a Nayeli para aquí, Nayeli para allá. Así que no. No, pero muchos son los trabajadores. Muchos son los trabajadores. El diablo me está diciendo que se ha hecho trabajadora a Nayeli. Dice que... Disculpame, Nayeli. Cinco veces pide el carrito aquí a la sede, dice. No. Correctamente, no. Y eso pregunto yo, de que la Nayeli se queja de que es muy trabajadora ella y que la van a agarrar de pato, pero solo en el carrito verde la veo. Espérese. Y a mí no me dijeron, yo la vi con mis propios oídos. Ojo, perdón. No, mira, pues llega así. Don Payne, tengo que le decir algo a Camarón, ya vengo. Por eso y me vine a decir. Y ahí viene que vino. Mire, me da chance de ir a la casa. Es que fíjese que me duele la cabeza. Mire, por lo menos de ir a cambiarme, de ir a estar en el teléfono allá rato. Imagínese. Y le digo, yo no tengo nada que ver ahí. Le digo, yo si la pele, le dije yo. Por eso yo que tenía que ver ahí, nada. Mira, a ver, yo por lo menos tal vez soy huevona, pero no tengo mente de niña, niño. Con 17 añitos no ando haciendo las pasmadencias. Ah, ¿17 qué? 17 años. Ah, Anito dijo. Anito dijo. Ah, yo dije que Anito. Ah, como solo pensando en las cochinadas pasan. ¡Pela, diablo! Sí, no pueden escuchar una palabra con eso porque es buena. ¡Vuela, diablo! Tu mente está así cada quien. Pues sí, estamos tomando pie, estamos con quién ahorita. Estamos, dice o no, ella está tomando. Mira, yo, a mí ahora las palomitas me faltan, por favor. Ah, si quieres hacer la pelea, aquella. Sí, le gusta pelear la Nayeli. No, es que mira, si me ofenden, yo voy a sacar las palmadencias de él. Dale, decir puro niño inmaduro, camarón reventando un cohete ahí arriba. Y eso. Hola, chiquillín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No quiere hablar en nada, va. Hola. Sí, pero por lo menos puede pasar diciendo hola o algo. Vaya, hoy ya te puedes ir. Ya no le gusta ni que le toque la llave igual que Pudulo. Ah, es cierto. Mira, les cuento. Nada, andaba pasmadeando con la llave de. Porque le quitó la llave del carrito verde, va. Y la agarró y se la metió aquí, va. Y se fue. Dije que agarré el Kia y ya estaba subiendo el Kia y Nano pasmadeando aquí por allá buscando la llave. Y entonces yo solo me estaba echando las aguas. Y la chiclima solo había dado cuenta que Nano andaba pasmadeando y le dije que andaba buscando la llave del carrito. Ah, Lulo la anda ya, le dije así, va. O sea, refiriéndome a la Daisy, va. No, refiriéndome a la Daisy. La Daisy de aquí se lo saca, va. Más le dijo, y ella los andaba guardando. ¡Pela! O sea que ya te está quitando el puesto, Nayeli. No, porque yo eres dueña del carrito. No. Mire, discúlpeme, pero yo las llaves del carrito jamás las he agarrado yo y andarlas yo y me las llevo. No, ella lleva el carrito, el carrito entero. Completo, que diferente. Vaya, mire, cuando es que ustedes fueron para allá. Sí, descansó de acá. Una vez salió el carrito de aquí. Una tan sola vez. ¿Y el rojito? Pues sí, porque no le dieron permiso, Nayeli. Fue viniendo ustedes, el carrito no se ve. Sí, mira acá. Sí, es paja. Y una vez, mira el video que vieron de donde fueron a pagar un juego. Y ahí que andaba. Ahí aparecía el carrito rojo. No, la moto era. Ahí apareció. No aparecía el carrito de verdad descansado. Vaya, pero como dijo Pei que una vez había salido, tal vez esa fue la vez que salió. No teníamos la llave, Pei la tenía ahí. Ya no es Pei, es primo. Hey, chico, ¿y vos cuántas libras pesas? ¿Cuántas libras pesas? Creo que 250. Pues, vamos a pesarlo. A ver, la cocina, pues. Armando, llévalo con mucho. Vamos a pesarlo. Yo iba a la vez y que dijo la palabra.
Vamos a pisarlo. A pesarlo, a pesarlo. Mire, mi cama, si es así, hasta le podemos ayudar a bajar de peso, va. Es que sí. Y él, para él no es nada eso, bien, porque él está acostumbrado a hacer ejercicio. Pero lo que pasa es que tal vez el cuerpo de él ya lo acostumbró a hacerlo así, cholo. Sí, pero que van a bajar unas libras más. No, pero fíjense que no come mucho porque una tortilla se come y ah, no, se da la cada piso, hora. La cocina, ahí están los plancitos. Hay que salir de la duda. Vamos, chicos. No sirve. ¿Ya el baño trajiste? Sí. Ah, sí, ya estuvo. Ah, que parece que la vez se la arruinó. Huelas así, pesadas. 114, ya pesa. 117. Ah, que aquella pesa no corría. Pesaba de más. Ajá. Voy a ir rebajando. Ey, qué chivo tu peso, a ver si. Ten video, dijo la Nayeli, ten video. Así dijiste vos. Vaya, y denle pues. Manda uno. Y esta vieja. Me acuerdo cuando la Jenny pesaba 116 todavía. Ah, 133, camarada. 116 pesaba más que la Nayeli. No, pesaba menos que la Nayeli, pesaba. 116. Ajá. Sí. Ahí va error, va a aparecer. Ponga el... no va a encontrar peso. Error, peso no he encontrado. Es una báscula donde pesan pollo. No, me iba bajando. 90. 90 libras, Norma. ¿Cómo puede ser posible eso, hija? No, se había subido. Ella, vos, hueso andante, te vamos a decir. No, nos quedamos con gata disecada y está bien. Ajá, ya llegó a 100. Dale, gordito, queremos ver. ¿Ciento cuánto? 27. No, yo voy a seguir la duda. 134. Yo voy a seguir la duda si la china mejor. Está chido. No, igual la vine de pública. Pesaba como. Sí, es que aquí abajo no servía. Pesaba como 3 o 4 libras más. Ajá. Pagamos un poquito de cambio y pasó. Pero solo el 2 libras de subido. Vaya, ya, a ver si ya estuvo. Está gordito. 114. Ah, vaya, después dale, pues. ¿El qué? ¡José punto sí! ¡No, Johnny! No. ¡Qué chivo, hombre! ¡Johnny, quiero tortillas! ¡No, yo no quiero más! ¡Qué chivo, hombre! ¡Qué chivo, hombre! ¡A ver qué latina, hombre! ¡A ver qué latina! ¡Aquí viene lo bueno! ¡A ver qué latina! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡260 pesaba! Para mí que has bajado de peso desde que estás aquí, para mí que pesabas 259.9. No, 248. Espere, hagan sus apuestas, pues, ¿cuánto? 230. Despídese de la barra. 230. 110. ¿Cuánto pesaba? 260 dice que pesaba. 248. No. Yo dije cuánto. 248. ¿Cuánto dije yo? 248 también. 248 dije. 235. Vos. Da un número así, hombre, vos, a la rápida. 250. Lulo, usted qué bueno para eso. 252. 245. 245, ¿no? Está en 250. 253. 243. 242, Paul. 235. 247, va, chivo. Dele, Fran. 256. Y le dije, si no es 55, es 56, le dije yo. ¿Y cuánto me dinero? Dinero. ¿Y cuando ibas al gimnasio, en tu casa hacías ejercicio?
No, es que dejé de hacer cuando empezó la cuarentena. Pues sí, pero ¿lo hacías en un gimnasio o era en tu casa? En un gimnasio. ¿Cuánto llegaste a pesar, lo menos que llegaste? Bueno, cuando estaba en etapa de definición, 180 libras. 180. Ah. No me llegaba mucho. O sea, que a vos te gusta estar así como está. No tan así, va. Ajá. Pero siempre me mantenía en 220 y era talla 30-32 de cintura. No, hombre, pero entonces, no, si yo soy 32 ahorita que estoy gordo. Y era 30 cuando estaba más delgado. O una de dos, yo estoy igual a vos. ¿Qué es lo que podemos hacer allá? Ah, por la pesa de la Llorona. Ajá. Hacerle la calle. Y bien limpito y dejarlo rodar, que caiga. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Oye, lo que está diciendo Pululo es que a vos te vamos a ocupar, dice, para con los tractores vamos a hacer la calle y con vos vamos a aplanar. Te vamos a dar rodando, dice, para que... Lulo está diciendo, hija, que lo vamos a dejar rodado ahí. Pero así como él estaría dispuesto. Sí, está dispuesto a bajar. Porque como ya ha bajado y él es atlético, pues, porque tiene energía, entonces obviamente... ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Que dice que si usted que le gusta hacer ejercicio... Ajá. Que estuviera bien marcado, pero ¿con qué dijiste? Ah, que estuviera peso olímpico. Ajá. ¿Peso olímpico? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo estuviera más marcado usted que le gusta hacer? Es como aquí llegas a un límite. Ajá, 100 libras, previamente. Peso olímpico hay más. Ah, ok, con de ponerle más peso previamente. Ah. Sí, porque a 100 libras para mí ya no son nada. Va, vamos y lo reto a todos ustedes, va. Y más a vos. Yo fíjese que a este gordito lo quiero retar, fíjese. También lucha de mano. Como sin nada. Sí, sí, es que... Ah, ya, lo, ya, ya está, pues. ¡Ela! Como sin nada. ¡Ey, Julio, andar más! Julio, anda a ver si está la de 100, porfa. Ya está. Y Paul, y una.